Y amigos, bienvenidos a octubre, este mes que ya nos queda muy poco para ir terminando el año. Así que sean bienvenidos a LDP Magazine en vivo, como siempre por tu zona X, donde nada nos calla. Como siempre, tenemos nuestro panel lleno. Así que vamos saludando a nuestro amigo José Hernández Ibarra. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente de estar aquí con ustedes. Aquí a los jóvenes también de aquí de la radio. A Fakir, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, Fakir, esperando todo. Que llegue el resto. Están ahí en medio un taco, ya avisaron. Todo bien. Sí, todo bien. ¿Cómo estamos todos por acá? Bien, todo bien aquí. Oye, ¿cómo van las cosas con Alfredo, que tenemos que ayudarlo? Así es, ahí estamos tratando de juntar, unir fuerzas para poder gestionar por los medios, buscar de repente a alguien que quiera apoyar monetariamente, desde 1.000 pesos en adelante, así que... Le contamos a nuestro amigo lo que pasó, porque él tiene un negocio en Pearson de Molina, acá en el sector de Mapocho, ¿sí? El cual fue devorado por un voraz incendio. Esto fue el lunes, ¿el lunes? O martes, Fakir, se lo equivoco. El lunes. Fue el domingo en la noche, más que nada. Claro, entonces esta era su fuente de trabajo y prácticamente quedó mal. Y seamos sinceros, quedó prácticamente en la calle. Y él es su fuente de trabajo. Así que ahora estamos todos tratando de apoyarlo aquí en la radio, todos los programas, para ver si podemos hacer alguna cosa en conjunto, un bingo, algo para ayudarlo. Inclusive hay algunas cuentas por ahí. Exacto. Que se pueda, ¿cuál se llama?, apoyar a este chico que lamentablemente se quedó en la calle. ¿Tú tienes la cuenta por casualidad donde se puede depositar, Fakir? Sí, por ahí anda la cuenta RUT y la vamos a estar publicando para que la puedan ver y quizás poder colaborar. Voy Perfecto. A buscarla de inmediato para que la vayan anotando los que quieran, o la gente de repente, los que quieran apoyar y todo. Tenemos por acá, déjame ver. Ya, es una cuenta RUT, Banco Estado. El RUT es 13829877. Perfecto. ¿Ya? Esa es la cuenta RUT. Y el RUT es 13829877-9. ¿Y su nombre es? A nombre de Alfredo Ureta. Ureta. Ya saben, chicos, pues ayudemos a este trabajador independiente que quedó sin su fuente de trabajo y es parte del equipo de Zona X. Así que un abrazo para él y aquí estamos todos apoyando, así que... Así es. Es terrible cuando pasa una de estas tragedias. De todas maneras. Sí, pues chicos, recuerden que ya está arriba LDP Magazine 74. Esta vez un especial de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. En este especial, les voy a hacer una pequeña historia para que sepan de qué se trata. En el 2014, aproximadamente 2014-2013, nosotros estábamos haciendo culto secreto y una de las cabezas, que era Charles, me dice que hagamos un podcast dedicado al mundo del cómic. Entonces yo no quería que fuera el típico podcast que se está hablando y sobre el superhéroe de moda o el manga de moda. Entonces dijimos, tratemos la historia del cómic a través de esto. Y de esta manera empezamos durante... estos primeros meses hablar sobre la historia de la historieta, como les digo, y esto paralelamente se transformaron en artículos, las cuales se han estado publicando en LDP Magazine. Así que ahora tienen la oportunidad de leer los primeros 7 capítulos en este especial que ya está en www.ldpmagazine.cl. Así que todos invitados a leer este especial de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. ¿Tú alcanzaste a ver algo, José, o no lo has podido ojear? No lo he podido revisar todavía. Ya, oye, que estás mal de la garganta. Sí, me costó, tuve un curso de pequeñitos, niños, uh-huh, clasificados como niños aún. Ya. Y claro, había que mantener, son pequeños, no el orden, ¿no?, pero sí mantenerlo entretenido. Entonces tenés que hacer concursos, tenés que hacer juegos, y eso implica mantenerlos vivos, despiertos, y implica también subir la voz, y eso me desgastó. Sí, porque totalmente está cambiada la enseñanza hoy en día. Claro, o sea, antiguamente era la muerte o poner atención, pues ahora no. Ahora poner atención o un tratamiento más ligero, más de acuerdo a la edad que tienen. Claro, entonces ahora que es con mucho más entretenida las clases. Sí, pues, o sea, tienen que hacerse más entretenidas y tienen que hacerse más interesantes. Porque si no tiene el interés, primero no aprende, y segundo, a los colegios le importa mucho lo del CIMSE. Uh-huh. Entonces, si le va mal en el CIMSE porque no te pusieron atención, también le va mal al colegio, también le va mal a uno. Sí, el CIMSE viene ahora.
Sí, va a venir y bueno, esperemos que tenga una buena evaluación, no el colegio, sino el SIMS en sí, porque como se ponen en cuestión normalmente estas pruebas que son estandarizadas, generalmente se terminan diciendo no, en 4 años más se acaba, en 5 años más se acaba, y al final no sabemos si se acaba o continúa. Lo mismo que la PSU. Claro, a mí me pidieron ahora que participara en el SIMS, que fuera uno de los que toman la prueba. La que toman la prueba, claro. Sí, así que me pidieron que por favor fuera, así que eso estamos ahí en conversación. Ah, ya, muy bien. Así que les voy a echar una mano a las futuras mentes del futuro. Prepara un vasito con un relajante antes de que la hagan. Tengo una caja llena de armonía en la casa. Me la voy a tomar todo ese día, porque están muy bravos los caros chicos hoy día. Pero bueno, José, la semana pasada nosotros tuvimos. Claro, la semana pasada, nuestro primer conversatorio, el que estoy del mes de estos meses, del mes de septiembre, para que sea más exactamente, que hablamos sobre literatura fantástica. Exactamente. Directamente desde el siglo XIX. Una cosa que le llamó bastante la atención a la gente. Uh-huh. Cooperaron harto. Sí, no, participaron. Participaron bastante. Estuvo muy entretenido este conversatorio. Y la idea es que hoy en día conversemos un poquito también de lo mismo, para que nos explique, porque mucha gente dijo, oh, no alcancé a verlo, o me lo perdí. Entonces ya tratemos el tema. ¿Cómo comienza tu investigación sobre el fantástico nacional en el siglo XIX? Bueno, resulta que cuando uno está tratando de hacer una investigación, tiene que partir por las primeras etapas en las que surge la literatura fantástica, y las investigaciones principales que hay son basadas en un libro que se llama Años Luz, Mapa Estelar de la Ciencia Ficción en Chile. ¿Ya? Que es de Marcelo Novoa. Esta es una investigación que salió en el año 2005, y en ella se presentan a 4 o 5 autores que son del siglo XIX, Juan Egaña, que fue un gran político de principios del siglo XIX. Uh-huh. José Victorino Lastarria. No confunde con la calle. Era una persona. Sí, era un individuo, que usted no lo crea. Claro, era un liberal que trataba de quitarle un poco de potencia a los presidentes, que estaban muy autoritarios en ese tiempo, y que también trataba de quitarle influencia a la iglesia católica que en ese tiempo existía, y por lo tanto hizo una obra que criticaban a estos dos grupos. Y la única manera de salir lo más ileso posible era tratar de hacerla en un código de literatura. Y aparte de que eso genera también una actitud más pedagógica, porque el que la lee va a tratar de entenderlo, se puede leer con la otra interpretación, que es una crítica política. Entonces, estaba esta obra de Juan Egaña, estaba la obra de José Victorino Lastarria, estaba la obra de Francisco Miralles, que sí, legítimamente el iniciador de la literatura fantástica y de ciencia ficción en Chile. Y estaba otra obra más de Jorge Klickmann, que me parece. Y bueno, estaban estas 4 obras. Entonces había que investigar el tema, y para investigar el tema me fui directamente a los recursos que tenemos, que son los libros de historia y literatura. Los cuales no son muchos, pero son bastante bien trabajados. Y en eso, viendo algunos títulos de algunos libros, me encontré con títulos raros como, no sé, La Cámara Secreta, El Símbolo Oscuro, Las Brujas de la Noche. Y ahí empezó mi duda y dije, ¿estarán todas las obras en este libro de don Marcelo Novoa? ¿O habrán otras obras que tal vez no fueron incorporadas porque tal vez no estaban en ese tiempo investigadas? Y claro, me investigué con don Marcelo Novoa y llegamos a Roberto Peskov, que es uno de los principales coleccionistas, que tiene una gran cantidad de libros, y él nos dijo, bueno, para hacer esta investigación de Marcelo Novoa se ocupó una lista que él tenía, y en esta lista salían estos libros. Entonces ya teníamos la fuente original, que era la lista de Roberto Peskov. ¿Ya? Pero también hay otros libros que no aparecen en la lista de Roberto Peskov, y es la que he estado tratando de elaborar durante 4 o 5 años. Y en esta lista me encontraba con estos títulos que iba anotando y que iba tratando de averiguar. El problema es que, como son libros del siglo XIX, las críticas que hay, las reseñas que hay, ya están en revistas más antiguas. Entonces no es como que nosotros encontremos una reseña de un libro del siglo XIX en una revista digital actual. Es muy difícil.
a menos que sea un libro clásico. Por lo tanto, lo que hay que hacer y lo que tuve que hacer ahí es ir directamente a la Biblioteca Nacional, revisar diario, revisar a los autores, buscar en las referencias críticas, que es todas las menciones que se hacen del autor en diferentes diarios se recopilan, antiguamente se recortaban, entonces uno preguntaba por el autor, no sé, justo Abel Rosales, y le pasaban a uno una carpetita con todos los recortes que habían de las veces que se mencionaba justo Abel Rosales. Y bueno, por suerte, ese trabajo, cuando yo lo comencé, estaba en forma de carpetas materialmente, y ahora por suerte se subió a forma digital, así que es más fácil averiguarlo. Sí, es cual sea más interesante que uno va a la biblioteca y es cosa de ser ratón, empezar sí. a escudriñar, buscar, y de repente la misma gente que atiende no tiene ni idea de lo que está adentro. Y, es una cosa muy curiosa. Claro. Entonces de repente hay que meterse también en microfilm. Exacto. Hay que ver, de repente, ¿no has tenido la posibilidad de repente hojear los libros más antiguos? Tuve la posibilidad de ir a los libros que estaban en microfilm. ¿Ya? Porque estos libros que salieron a lo largo de la investigación salen mencionados, por ejemplo, los libros de historia y literatura, sale mencionado el título. ¿Ya? Y el autor y el año. Y quizá alguna pequeña línea que explique, este libro es de literatura fantástica, yeah. este libro trata sobre una bruja, uh-huh. pero no hay más allá, no hay una investigación mayor. Entonces lo que hay que hacer es el trabajo pesado, uh-huh. histórico, que es leer el libro. Sí, po. Y ahí es donde uno tiene que tener la suerte de encontrar el libro materialmente en la Biblioteca Nacional o que haya sido digitalizado, porque esa sería la suerte. Y hay muchos libros que están digitalizados. La mala suerte es que hay que tener que... No se encuentra la versión digital, no se encuentra la reseña, así que uno tiene que ir a la Biblioteca Nacional y preguntar, ¿está este libro? Le van a decir, sí, está en la bodega tanto, tiene que pedirlo tanto día con autorización, tiene que ir en este día. O si no, tiene que ir a unas máquinas que están en el subterráneo de la biblioteca, que son unos proyectores. A uno le entregan un rollo con un film, como una película antigua. De estos de... No recuerdo el nombre. ¿Microfilm? Microfilm de este material que... que el material este... ¿cómo se llama? Es mica. Es una mica transparente. Exacto. Sí, así que... Lo enrolla y a través de un sistema de iluminación se proyectan en la pantalla. Y ahí tiene que uno estar ahí revisando cada una de las hojas de cada una del libro en esa pantalla proyectada. Lo cual, para la gente que tiene problemas visuales, es un dolor de cabeza. Por suerte para mí no, y sobreviví. Uh-huh. Sí, no, el cuento, a ver, también está, aparte del microfilm, que es uno muy chiquitito, también, como tú dices, están las micas, y las micas es cuando, yo me acuerdo que revisé algunas, no en librería, sí me acuerdo, en el colegio había algunas. Ah, como, sí, las micas de... Sí, eran como microfichas. Sí. Entonces esas se colocaban sobre un proyector de luz. Estos son cintas como sí. de películas que uh-huh. se ponen en los rollos y se proyectan en el cine, uh-huh. lo mismo, o sea, sí. son... Es súper difícil porque requiere mucho tiempo. Hay que estar un día o dos días o tres días en la Biblioteca Nacional. Requiere tiempo. Para que se orienten un poco, cuando hablamos de microfilm, vámonos a las películas de James Bond, en las de espía de los años 60, 50, cuando todos se peleaban por los microfilm, que eran de los planos, de una bomba, de un banco o un listado nacional X, estaban todos en microfilm y todos corretían en microfilm, y de repente eran muy pequeñitos y uh-huh. estaban metidos dentro de un zapato o de una caja o algún recoveco por ahí escondido, y ahí aparecían los famosos microfilm. Entonces, para que tengan una idea más o menos, sí, de lo que estamos hablando, ¿no? Y todos los que quieran hacer una investigación a partir de 1980 hasta 1985 o un poquito atrás, tienen que ir a los microfilm, porque en la Biblioteca Nacional tiene muy pocas colecciones de diario. Entonces, si necesitan ver el diario El Mercurio de 1981 o de 1980, tienen que ir a los microfilm. Y es divertido eso, porque son una gran cantidad de microfilm que hay que revisar. Sí, Sasami, adelante. Sí, venga Sasami, venga para acá. Viene llegando Sasami. Te invocamos. Te estamos invocando. Asiento, Sasami. Estamos esperando, nos falta Terres nomás que llegue. Viene muy acalorada, parece. Yo me pasé antes ya a una reunión. Tenía que bajarme de Manuel Montt y era temprano. Y terminé en. ¿Cómo se llama? En Pedro de Valdivia. Porque encima en la puerta se puso a discutir una chica que, según ella, un tipo la venía pegando con el codo en el. ¿Cómo se llama? Entre las costillas. Y el tipo le decía, pero si yo no le estoy pegando, me están empujando y me estoy tratando de afirmar donde sea.
Y la tipa decía, pero cállese, cállese. Faltó que le pegara nomás. No dejaba pasar a nadie. Se estaba la media escoba. Así sí, que eso. Pasa así. La gente anda muy estresada siempre. Sí, más pegadita al micrófono. Estamos conversando con José de lo que fue el conversatorio la semana pasada sobre el género fantástico en el siglo XIX en Chile. Entonces, una de las cosas curiosas que también que tú comentaste era en la manera que estaban escritas, porque no están escritas en un castellano moderno que podamos entenderlo, y es un lenguaje realmente medio complejo. Exacto. Y que uno no tendería a equivocarse en la manera de relacionarlo con las cosas que conocemos hoy en día. Sí, hay muchas obras que están escritas en código interpretable según el contexto histórico. Entonces, para nosotros, que el águila mecánica descienda sobre el terreno significaría, no sé, quizá una nave espacial con forma de águila, una cosa así. Pero en el contexto se habla de la águila norteamericana, que está hablando de los sistemas mecánicos, de los nuevos barcos de vapor que estaban apareciendo y que estaban en las orillas de las playas de Valparaíso. Entonces, hay que tener muy buena perspectiva histórica para tratar de interpretarlo y sacar a relucir el mensaje directo, porque ahí estábamos con el tema de José Victorino Astarria, que escribe política camuflada dentro de un texto que suena y que se ve como fantástico, pero es solamente simbología, solamente mucha, mucha simbología. Y bueno, a través de esa investigación logré que encontrar autores que sí hayan escrito con la intención de generar un mundo fantástico, no con la intención de camuflar a través de ideas o de forma o de figura o de símbolo, sino que una trama escrita de lo fantástico. Y ahí encontramos con, al menos desde mi perspectiva, el que más cercano encuentro a lo fantástico es a Guillermo Mata, que escribió en 1842 su primer bosquejo y después publicó en 1853, que sería 20 años antes de la 25 años antes de la primera publicación que se indica como fantástica actualmente. Vaya. Que es Francisco Miralles, y que a través de don Marcelo Novoa en su investigación lo pone como inicial, como puntapié inicial. Los otros son como más algunos indicios. Ya. Yo creo que, bueno, Marcelo es de la quinta región. Sí. Sí, de Concón. De Concón. Me gustaría, desde el año pasado que estamos con la idea de traerlo para acá, porque yo creo que sería un muy buen aporte que lo conocieran, porque muchas personas simplemente conocen su nombre. Es muy interesante escuchar a Marcelo sobre fantasía. ¿Tú tienes oportunidad de estar ahí? Claro, yo publiqué dos libros con Puerto de Escape, entonces ahí conocí a Marcelo y sabe harto. Sí, iniciador de muchos de nosotros que estamos acá investigando. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces hay que entrar a acercarse por ahí. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué sorpresa de repente nos revelaban estos libros de repente? Tenemos idea de que muchos de los libros que tenemos son quizás muy alejados de la idea de lo puro de lo fantástico. Ya. Me refiero a que lo puro de lo fantástico sería una historia de, no sé, hadas o de fantasmas o de duendes. Uh-huh. Entonces, la sorpresa que nos entrega es que yo estimaba que eran solamente obras políticas, algunas más camufladas, otras no tan camufladas, pero la sorpresa que trae es que sí hay obras fantásticas, sí hay obras fantásticas escritas en un tono, en un código fantástico. Con la intención de que sean fantásticas. Con la intención de que sean fantásticas, y eso me sorprende. Igual es como raro, ¿sí? Porque de hecho hay mucha gente que todavía piensa que toda novela fantástica tiene alguna intención escondida de demostrar algo de tu historia, claro, o de la política, porque de hecho me he encontrado con gente que de repente quiere intentar como interpretar Misión en el Planeta Yugot. Sí, me estaba acordando de tu novela. Que es mi primera novela, y como que intentan interpretarla así como, no, aquí esto significa esto es por esto, y yo así como, no. Qué bien que puedas sacar tantas interpretaciones que yo no sabía. Sí, pues me encontré con esa sorpresa, que habían autores que tenían la intención de crear una historia. Obviamente hay un trasfondo político, sí, obviamente quizá hay un mensaje político, pero lo importante es que la trama fue creada para ser fantástica. Sí, así que fue maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Chicos, recuerden, Roca Store, que es un anexo complementario de Roca Diseño y Comic Spa, dedicada a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, como público en general, ya está disponible. Tienes que buscarnos simplemente en Instagram como Roca Store, y puedes escribirnos a rocastorechile@gmail.com.
Les repetimos, Rock Store es un anexo complementario de Roca Diseño y Comic Spa, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, como público en general. Búscanos en Instagram como Rock Store. Puedes escribirnos a rockstorechile@gmail.com. Así que ya estamos con todo dispuesto para ir atendiendo sus pedidos de ahora de fin de año, que ya se empiezan a llegar las empresas, los colegios. Así que ya estamos listos con el ejército de gente para aplacar sus pedidos y que se vayan contentos para la casa. Me quedé pensando en lo de la invitación a Marcelo Novoa. Habría que planearla con tiempo, porque yo siempre estoy como en su lista de contacto, entonces siempre recibo las invitaciones, y ahora están con un ciclo de literatura fantástica, que de hecho me ha llegado la invitación así ya varios meses. Están con un ciclo, así que sería complicado encontrar uno que tenga tiempo. Sí, por eso, hay que ver el tiempo. Lo que yo me estaba acordando ahora es que vengo de la primavera del libro en Providencia. La encontré bastante entretenida. Ya le quitaron los famosos stands que están como siempre, que eran como dos filas, que entonces tú ingresabas por un lado y hacías el circuito. Y hay que darse la vuelta. No, ahora no. Son mesones, un mesón detrás de otro, como si estuviéramos frente a, ¿cuánto se llama? A mesitas de picnic. Ya. Y entonces ahí están expuestos los libros. Ahí te puedes dar la vuelta a través. Y te puedes ir haciendo, zigzagueando por todas las mesas y ir conociendo a los autores que están ahí. Sí, está mucho más entretenido. Hay bastantes juegos por el camino para los niños. Algunos ya habían destrozado los cojines. Y eso que era el día de inauguración. Estaban llenos de los. Estaban volando los rellenos por todos lados. Así que ahí nos topamos con varios amigos, entre ellos Juan Faúndez, que quedó de venir en los próximos programas también. Armando Roseló, que les mandó mucho cariño y que nos va a acompañar en el conversatorio también que vamos a tener este martes en la biblioteca, en Café Libro Literario Balmaceda, Providencia 410. Y Jesús Todemundo. Sí, que también nos mandó muchos cariños y dice que está en deuda con nosotros, que nos dé un artículo que nos tenga de mandar para el LDP. Así que él se acordó y dice que estuvo enfermito, que recién se recuperó. Así que va a tratar de hacerse un tiempito para empezar a escribir los artículos. Así que nos topamos con mucha gente. Los mismos chicos de Trebala en La Pampa. Así que la gente de Visuales. Literal Visuales con Javier Ferrera de la parte cómic. Ellos también ya se comprometieron de estar aquí con nosotros en noviembre. En Mundo Viñeta, sí. Así que esas son como las novedades. Así que dense su vueltecita. Está muy entretenida la primavera del libro. Esta la encuentran aquí en el parque. Bustamante. Que tiene el escenario gigante. El escenario gigante, justo a la salida del metro. Así que están todos ahí. Yo creo que el sábado voy a poder pasarme por allá. Sí, así que bueno, también tenemos concurso, chicos. Recuerden, gánate un ejemplar de Portal de los Dioses de nuestro amigo Fabián Cortés. Simplemente tienes que responder la pregunta, la cual es: nombre a tres autores actuales de ciencia ficción chilena. Esto solo debes de compartir este aviso, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta, que la vuelvo a repetir: nombre a tres autores actuales de ciencia ficción en Chile. Así que eso es lo que estamos en este minuto sorteando. Así que ha tenido harta demanda el libro, por lo que me dijeron en la feria del, ahora la primavera del libro. Así que eso es bueno. Sí. Yo le tengo ganas del libro, así yo creo que voy a concursar. Va a concursar, sí. Pero bueno, así que bueno, vamos viendo qué más vamos a hacer. Ya, José, no nos salgamos del tema. Y ya, José, entonces, ¿en qué íbamos? Íbamos con estos descubrimientos que se están haciendo en la investigación. Tenemos visita, adelante. Terrence. Sí, nos trae la curita shopping. Me obligaron, así que tienes que venir. Sí. Sí, ¿cómo estás? Adelante, ya. Entonces, digamos. La investigación del siglo XIX, uh-huh. Que, bueno, eso ha dado como resultado una nueva lista. Se agregan 16 autores, de los cuales todavía están confirmados, porque, como decía, es difícil encontrar las obras, es difícil encontrar el material en digital, el material en papel, para ver la obra y leerla. Entonces, hay muchas obras que están en la lista,
pero que tampoco se confirman como fantásticas o no, hasta que se pueda encontrar el libro y leer. Por eso potencialmente son 16 autores, pero hay 6 que ya están confirmados y que abrirían una nueva gama de autores no políticos que sí escriben una trama principalmente fantástica. Sí, por lo que me acuerdo, lo que hablábamos ese día era que había muchas trampas. Por ejemplo, uno se podía ir por el, simplemente por el título y realmente significaba otra cosa. ¿Sí? Pensemos que el libro se llamaba Las Medusas de Venus. Entonces, una historia fantástica. Y realmente no es eso, es cualquier otra cosa. Claro, y por eso mismo había que tener mucho ojo con los títulos. Yo agarré todos los títulos que sonara mágico, fantástico, cualquier cuestión, y la investigaba. Claro, hay una... Los trasplantados, por ejemplo, una obra que sonaría como algo médico, una cosa así. Pero se trata de unos chilenos que los llevan a Europa y como que se contrastan las culturas, entonces... No es era tanto. Como más metafórico. Claro, entonces había que hacer la investigación y de eso ya están 6 confirmados que sí son. Y lo principal es que se hace más temprano la época en que surge la primera obra de literatura fantástica, que sería 1858. Vaya, bastante tiempo, como corre el tiempo. Me estaba acordando, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la serie Taken de Steven Spielberg? Taken, ¿sí? No, ¿sí? Yo no. Ya, bueno, el cuento es que también existe otra película con el mismo título, pero sobre secuestrados, que no tiene nada que ver con alienígenas. Entonces también puede pasar lo mismo, o que tengan una idea. Y bueno, esa película la secuestran a la niña, a la hija, y tienen que el padre buscar y matar a todo lo que se muevan en el camino. Sí. ¿Algo así como Los Olvidados? No he visto Los Olvidados. No, sí tenemos harto Sasami, tú le puedes bajar el volumen a tu celu que está con la transmisión ahí. Se hace como un retorno. El retorno de Sasami. Hay un minuto de diferencia. Ahí sí. Sí. Y aquí tenemos el vidente de los reinos de Sasami. Permiso. Sí. Así que aquí hay la Francisca Macabra también. Así que vamos teniendo varias cositas por aquí dándose vuelta. Chicos, recuerden, les tengo una novedad. Se nos viene ANG Chile, desde 2012, empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial. Abre sus puertas para enseñar diseño de personajes, narrativa gráfica, dibujo básico como avanzado. Las inscripciones ya están, estas son limitadas. Puedes buscarnos en www.ldpmagazine.cl o en nuestra fanpage y grupo de LDP Magazine, o directamente en la fanpage de ANG Chile. ¿Y por qué les tengo una novedad con esto? Porque ahora vengo de una reunión con la gente de Trauco Comic, con la cual nos vamos a aliar para que esto salga adelante mucho más rápido. Yeah. Así que super. Trauco va a ser nuestro patrocinador en esto. Así que desde ya hemos hecho hoy día un lazo con ellos y vamos a ir adelante con este proyecto, que la idea es que vaya creciendo y se transformando en una bola de nieve. Y todavía estamos esperando al ganador de Kiki Banana, que nos haya contactado conmigo. Me llamó y me pidió mil excusas, que por trabajo no podía venir, pero ya lo estamos esperando. Así que... Pero que se quede tranquilo porque el libro está autografiado. Está autografiado. Y eso lo vamos a regalar a nadie más. A nadie más. Aquí tenemos otro más de Sasami, permiso. Así que con eso yo creo que estaríamos ya más o menos armaditos. Y yo creo que es tiempo de ir con las promociones de Enclave Astral. Así es, gracias Roberto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mañana en Enclave Astral no viene don Miguel Celades, que es el que vemos aquí en la portada, sino que mañana vamos a conversar acerca del testimonio que dio cierto político canadiense que fue ministro de guerra, que es como secretario de guerra, es decir, era como ministro de defensa, que en una conferencia que mandó llamar habló directamente acerca de la existencia de los extraterrestres, de cómo trabajaban con los gobiernos, cómo estaban relacionados con el gobierno de Canadá, y exactamente habló de cuántas especies él conocía hasta el momento de la charla. Y esto ocurrió hace por lo menos unos 10, 12 años atrás. Ya. O sea, yo siempre hablo de que estas últimas 2 semanas se anunció con bombo y platillos que Estados Unidos anunciaba y reconocía la existencia de los ovnis. La verdad, eso no es nuevo. Pero tiene como 10 años. Eso iba a decir que yo supe de eso hace como 10 años. Exacto, se reconocía oficialmente, y las fuerzas aéreas, tanto de Chile, de Latinoamérica, antes incluso que las de Estados Unidos,
ya tenían agencias de investigación de los fenómenos, como le llaman técnicamente, fenómenos aéreos anómalos, para no en cierta forma chacrearse con el término OVNI. Y pero la diferencia es que este ex ministro de defensa y ahora miembro del parlamento, o sea, no es una persona que esté retirada o escondida, sino que está plenamente activo, dijo precisamente eso, que no se trata de efectos ópticos, no se trata de... aquí no estamos escondiendo nada, hay extraterrestres trabajando, viviendo con nosotros, incluso podía decir... Esa parte no me la sabía. Incluso podía mencionar cómo se ven, qué razas son y en qué lugares viven más o menos, siempre respetando la privacidad de la gente. Así que eso, vamos a conversarlo mañana. Nuestro invitado es un periodista, Daniel Silva. Y eso sería, ahí lo tenemos. Ese es el señor Paul Hale, ex ministro de defensa canadiense, que se mandó una frase hermosa como diciendo: vivimos en un cosmos lleno de vida. Eso es mañana a las 10 de la noche en Radio Zona X, como siempre. Gracias. ¿Cuántas razas te dijo que eran? Más o menos, en la conferencia nombró mínimo a 4. 4 razas. Los rusos tienen contado más de 50. Ya. Wow. Y después de la conferencia, creo que mencionó por lo menos 4 o 5 más. O sea. Así que hace mucho rato que estamos. ¿Cómo fue que dijo Miguel Celaya la semana pasada? No estamos solos, nunca lo hemos estado. Sí, eso hay que ser bastante ignorante, como decían los viejitos antiguamente, pensar que estamos solos. No, te preguntaba porque me acordé del conversatorio que hicimos sobre OVNIs de ayer y hoy. Sí. ¿Te acuerdas que hay un caballero que dice que es contactado? Sí. Y él dice que son como 83, 86 razas. Sí, más o menos. Lo que pasa es que, mira... no he terminado de hablar nunca con el señor, pero la que él menciona, el lugar que él menciona, sí, está estudiado y está, pero hay que tener cuidado con los contactados. Sí. Yo quiero invitar contactados al programa, pero hay que tener cuidado y hacer un filtro ahí. Sí, hay que revisar con mucho cuidado. Y a veces el filtro de los contactados es al final te tienes que guiar, y es lo frustrante de meterse en el cuento de la investigación OVNI. O sea, te tienes que guiar por tu instinto, y porque la mayoría de las cosas no se pueden comprobar científicamente, y eso es súper frustrante. Entonces pueden haber algunos que no fueron o sea, yo no puedo hablar con nadie que no haya conversado antes primero, pero la gente tira muchas teorías en las que puedes estar de acuerdo o no. Sí, volvamos con el tema entonces. Así es. Sí, José, ¿tenemos algunos ápices o índices de contacto alienígena o algo citado más o menos en libros del siglo XIX? Porque si nos remontamos, por ejemplo, a Werner Munchausen, ¿te acuerdas que viaja hasta la luna, viaja hasta con los habitantes, con los selenitas? Pero algunos lo confunden con los cenobitas, y esos son los, ¿cuál se llama? Los de Hellraiser, claro, que son los, ¿cuál se llama? El ejército del infierno, pero nada que ver. Entonces, ¿tenemos eso por ahí? Sí, me quedé pensando y dije, uy, si matamos a un extraterrestre, ¿tendrán derecho humano? Bueno, no importa. El asunto es que... ¿Derecho vale? Sí, o sea, ¿tendrán derecho? Sí. Cuando tengamos extraterrestres oficialmente viviendo en la Tierra, ¿podemos hablar de derechos humanos o de derechos de ser viviente? Es que, la palabra humano, de humanidad, es demasiado grande. Nosotros simplemente somos terrestres. Porque para llegar a ser un humano, como es el concepto, nos falta demasiado. Oye, pero eso salía, eso me acuerdo que salía en una de las películas de Star Trek. Sí. De repente uno de los tipos, oye, pero nosotros consideramos que todas las criaturas tienen derechos humanos inalienables. Y el extraterrestre que está en la mesa, eso nos deja fuera. Sí, pero bueno, así que eso. Distrito 9. Ahí tienes cómo son tratados los derechos humanos de los alienígenas. Me acaba la cosa, distrito 9. En la obra de Francisco Miralles, de 1876-77, Carlos es una persona que no cree en la hipnosis. ¿Ya? Entonces le pide a un doctor que hipnotiza. Le dice, oye, pues ya, para creer tenés que hipnotizarme. ¿Ya? Entonces el doctor lo hipnotiza. Y él termina despertando en Júpiter. Y resulta que en Júpiter conoce a la gente que habita en Júpiter, a los jupiterianos. Uh-huh. Y esta gente es muy avanzada,
tiene una tecnología muy muy desarrollada y ve al resto de la especie humana de una forma superior a lo normal. Entonces, a los humanos los tienen calificados con cierto nivel de avance tecnológico y por lo tanto como una especie de puntaje de cultura. Y eso se mide a través de miles de años de evolución. Por ejemplo, no sé, un cavernícola le faltarían 4.000 años de evolución para que llegara al nivel que estamos ahora. Y a nosotros nos trataban como que nos faltaban 26.000 años de evolución para que llegáramos al nivel que están ellos. Ya. Entonces, claro, esa sería como una de las primeras obras en que se aborda un contacto alienígena entre un ser humano y alguien que viene de Júpiter. Y tienen una moral bastante abierta, no consideran el amor como algo de pertenencia, de posesión, sino que simplemente era querer estar contigo, acercarme contigo. E incluso hay un momento en que Carlos, el protagonista, se empieza a enamorar de uno de los jupiterianos que asume una forma de macho. Entonces hay mucho juego ahí con la libertad moral y que nos puede dar una idea más o menos de que también hay una crítica social a la época en la que estaba escribiendo Francisco Miralles, que se estaban tratando de aprobar las leyes laicas del cementerio laico, el matrimonio civil. Entonces, esa es la primera obra que hasta el momento yo he encontrado en el cual hay un contacto con extraterrestres y con otros seres. De hecho, la vez en que se salió republicada esta obra, a través de Editorial Bajo los Hielos, por medio de Sergio Fritz, se hizo en copresentación junto con Rafael Videla. Sí, no, Rafael Videla. Que hizo una introducción de manera ufológica al encuentro de los seres. Entonces, en esta edición de Desde Júpiter, hecha por Bajo los Hielos, hay toda una introducción donde se habla de los contactos con los humanos, los contactos extraterrestres humanos a lo largo de la historia, y de ahí se analiza si hubiese sido un evento de encuentro entre dos civilizaciones diferentes, bajo qué tipo se clasifica y cuáles son los parámetros en que se comparan las civilizaciones. Claro, hace una semana atrás me acuerdo que porque Sergio Fritz le salió el tema y en su muro le preguntaba a alguien que lo único que quería era leer el libro de manera física, porque el libro existe de manera digital, si uno lo busca lo puede descargar. Sí, por supuesto, memoriachilena.cl. Claro, existe el libro, pero él insistía que lo quería de manera, ¿cuál se llama? Que quería impreso. Quería sentarse en su mesita, claro, a leerlo con un cafecito, una cerveza, un sanguchito, pensar. Sí. Ya, bueno, y el cosa que yo le digo, mira, pregúntale a Sergio Fritz, porque Sergio, ¿cuál se llama? El encargado de todo. Y Sergio le responde y le dice, mira, me queda un único ejemplar, si quieres es tuyo. Y este tipo ya dijo, ya, es mío. Y ya después ya le da la gracia a Sergio porque al fin tenía su... Llegó a caballo. Llegó a caballo ya, claro, así que eso. Sí, se olvidó hasta la señora. Es bonita esa edición, tiene una portada de Carlos Eulefi y un tamaño de este porte más o menos. Sí, grandote. Grande y bien bonito. Sí. Esa vez lo presenté yo también junto con Rafael y con don Sergio. Y se vendió bastante. Lamentablemente ya no va a salir de nuevo porque un problema ilegal entre medio, entre ambos, Sergio Fritz y Rafael Videla, así que no va. No va más, no chuta. Va. Ya, ¿no hay otra edición? No, podría ser una gestión que se podría hacer a través de alguna agrupación. Se podría hacer algo así. Chicos, tenemos saludos. Gabriel Guamán. Gabriel, saludos. Nos manda cariños a quien habla, a José y a señorita Sasami. Gracias. Así que están llegando algunos. Yo le voy a mandar entonces saludos a Gabriel, ya que me está ignorando. Sí, es que llegaste último, así que sí, eso fue hace 10 minutos. Hace rato. Llegó el mensajillo. Así que eso. Bueno, entonces, volviendo desde Júpiter, tú hiciste un interesante artículo, el cual ustedes lo encuentran en LDP Magazine, no me acuerdo qué número, pues se fue hace dos números atrás o tres, como en el 70 o el 69, por ahí. Bueno, no, en el 69 no fue. En el 69 todos sabemos que no se tocó ningún tema. No se tocó ningún tema que no fuera el otro. Solo uno. Así que fue directamente, tiene que ser el 70 entonces. Así que lo invito a buscarlo, que es un artículo muy intenso, que fueron como de 8, 10 páginas. Sí. Fue bastante largo. ¿Están llegando más mensajes? Dígame, Sasemi. ¿Qué dice? Yossi Alburquerque manda saludos a todos. Hola, Yossi.
Te esperamos. Víctor no se pronuncia tu nombre en Facebook, sí, también sí, manda saludos, sí. Y Gabriel vuelve a escribir, dice, nunca está tarde cuando voy. Sí, 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 te quiere conocer. Yo creo que me sí está evadiendo. Sí, sí, sí. Yo sí, ya que va a Isla de Pascua nuevamente, tráenos pan. Sí, pues te... Ya. Oye, o sea, a la Isla de Pascua y pedís pan. Pan de Pascua, pues. No cachaste. No. No, sí, no, 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 lo peor es que sí. Ese es un chiste muy popular en Júpiter. Muy popular en Júpiter. Y en Isla de Pascua. No, Roberto, sí entendí, por eso mi reacción. Ya, sí, ya, ya. Bueno, volvamos con el cuento. Entonces, tenemos. Ya, salgamos un poquito de eso. Entonces, ¿qué más encontramos durante el siglo XIX? Bueno. En Chile, estamos hablando en Chile. Mucho rescate de del folclore. Ya. Hay mucho rescate del folclore, muchas obras que rescatan leyendas locales, leyendas de Algüe, los brujos, de los demonios, y de eso va a encontrar bastante. Obras que toman una leyenda y la narrativizan, la vuelven un relato. Y eso es bastante interesante porque le ponen bastante de lo suyo, entonces se nota mucho que hay intenciones de generar esta reconstrucción histórica de lo que ocurrió. Y una de las principales que leí fue Los Amores del Diablo en Algüe, que se trata de un caso de una persona que conoce a un hombre que, esto en Algüe es una localidad minera, es un dueño de una especie de venta de producto, de menesteres. De menesteres. Y bueno, aparece un caballero que le ofrece comprarle algo, saca de la mano oro y al final con el tiempo se dan dando cuenta que este caballero es bastante raro, que saca el oro como si la nada de los bolsillos, y se empiezan a tejer las leyendas de que no, que puede que sea el diablo o no, que no. Al final este caballero que llegó se enamora de la hija del dueño del local y le pide matrimonio. Empieza a seducir a toda la familia a través de regalos y ese tipo de cosas. Y finalmente, ya cansado de tener este ritmo, esta persona muestra su verdadera forma, que resulta ser el diablo, y se infiltra de vez en cuando en la pieza de la niña y se quiere acostar con ella. El asunto es que le dice... Tendrían frío, sí, este día está muy helado. Tengo mucho frío, quieres abrigar a tu padre, se hacía pasar por el papá. Entonces, abriga a tu papá, dale calorcito de tu cuerpo a tu papá. Y ella decía que cuando se metía este tipo, sentía la barba, pero su papá no tenía barba. Entonces, no sabía si era su papá o no. Cuento corto, al final la historia termina con que el papá es acusado de que está abusando de la hija, pero en el cuento, el diablo es el que está abusando de la hija. Y al final se llevan al papá y lo enjuicia la Inquisición y lo matan. Muere después de pena, muere la hija y muere después la esposa. Y al final el diablo queda impune. Resulta que esa historia es real. Y ahí están los registros en los departamentos de justicia de Algüe y también en Santiago Centro de cómo se hizo el juicio para quemar al caballero este que era dueño y que fue acusado del abuso de las niñas. Entonces tenemos una recreación ficticia con hechos históricos. Pero con documento y con documentación. Exactamente. Interesante, interesante. Bueno. Muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, se me acuerdo que lo mencionaste en la charla y la historia es súper interesante y está muy bien hecha también. Sí. Sería interesante de repente encontrar estos libros, tratar de digitalizarlos, no, sería ya un trabajo muy, muy de chino, tipearlos nuevamente y diagramarlos. El trabajo que sigue. Sí. El capítulo que sigue para tratar de rescatar estos libros y es lo que me sigue a mí, encontrarlo y sacar el microfilm y topearlo ahí mismo, en el lugar. Y hay historias y relatos que se hayan creado sobre los Zumpal, porque, o sea, yo tengo, o sea, tengo planes dentro de la saga que de todavía no empiezo a publicar, de escribir sobre Zumpal. Ah, ya. Pero busqué información para atrás y como que es muy poco lo que encuentro, al menos en internet o en biblioteca, no he encontrado nada que diga así como los Zumpal como tal, así como solo la pincoya. Sí, muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Porque hubo un rescate reciente de la mitología mapuche. La mitología mapuche fue rescatada, bueno, a lo largo de todos los años, pero en los últimos años, en los últimos 40 años, hubo un rescate para revivir y crear una identidad mapuche. Entonces, encontrar literatura mapuche o que trate sobre leyendas mapuche de ese tipo
muy muy difícil. Muy complicado. Sí, son básicamente leyendas contadas de boca a boca, o sea. Claro. Si no, yo lo que intenté investigar, así fue hace años, eso sí, porque la idea la tengo hace mucho tiempo. Pero encontré así como detalles muy puntuales y en muy diferentes archivos, o sea, no, nada así como todo junto. Sí, no, el autor más antiguo que te puedo dar, quizás, es que no me acuerdo del nombre, pero 1925, 1926, es lo más antiguo que es que en mi registro está alguien que haya escrito algo sobre literatura, sobre mitología y sobre ese tipo de criatura en específico. Sí, no, esa criatura en específico me interesa. ¡Excelente! ¡Vamos! Puedes vamos crearlo. Viendo que se podemos hacer por esas amistades. No, lo que pasa es que si escribes de lo que hay o de lo que lograste encontrar, no te cabe duda que va a empezar a aparecer gente, oye, pero te faltó agregar esto, te faltó tal cosa. Y yo creo que así es una manera también de ir recuperando la información, las historias, las leyendas que están, no digamos olvidadas, pero están perdidas. Lo perdido es interesante porque lo que son sirenas, ¿sí? Tritones y todo, están en todas las culturas y siempre hablan, y acá en especial siempre hablan de las sirenas y los tritones que son de afuera. Pero aquí en Chile está también la mitología. La mitología. Y es muy diferente a la otra. En la mitología del sur están las mismas criaturas. Sí, están todas las mismas. Está ahí los mitos de Chile, de la Sonia Montesinos, creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Y el folclore chileno, o mapa del folclore chileno, se me olvidó el nombre del autor. Pero él también te hace desde la primera hasta la duodécima región, de ese tiempo, porque ahora son 15. Va región por región nombrando cada uno de los mitos, o sea, cada uno de las leyendas y monstruos mitológicos. ¿Sí? Interesante. Así que no me acuerdo del nombre, pero es súper conocido hace poco. Que no te acuerdas, me lo tipeo. Sí, por supuesto. y lo colocamos también en la página del LP para que sepan, sí, de qué estamos hablando. Sí. Chicos, recuerden, tenemos conversatorio sobre las artes ocultas con Leonor Dinamarca este 8 de octubre a las 19:15 horas en Café Literario Balmaceda. En la Avenida Providencia 410, Metro Salvador. Yo creo que Leonor nos tiene una invitación a todos nosotros, la cual vamos a pasar a escuchar adelante. Sí. Hola amigos, soy Leonor Dinamarca y quería invitarles para el martes 8 de octubre a las 19:15 horas al Café Literario del Parque Balmaceda. Allí nos vamos a encontrar en un conversatorio absolutamente gratuito para todos ustedes, en donde vamos a hablar acerca de literatura y artes oscuras. Están todos cordialmente invitados. Nos vemos. Esa fue nuestra querida Leonor. Buenísimo. Sí, ya encontré el nombre, se llama Geografía del Mito y la Leyenda Chilenas. Es de Oreste Platt. Es el libro que aborda... ¿Oreste Platt es el autor o la editorial? Oreste Platt es el nombre del autor. Uy, ya, entonces no es chileno. ¿O es chileno? ¿Sí? Es chileno, es folclorista. Era folclorista. Era folclorista. Mira que interesante, por el nombre me dio impresión. Recuerda que no todos los chilenos tienen nombres españoles. Sí, pues. Y el otro es de la Sonia, déjame confirmarlo ya, pero también se llama Mitos de Chile y una recopilación gigantesca, son 400 páginas que vas a tener ahí para entretenerte harto y desde un muy, muy buen punto de vista femenino, hay un buen rescate ahí, Mitos de Chile de Sonia Montesino, Editorial Catalonia. Así que te puede pasar. Y toda la gente que esté escuchando también, o sea. Sí, ¿no? Son súper interesantes. Es importante ese rescate. Sí, podemos rescatar varias cosas dentro de la literatura. Es importante conocer también nuestros propios mitos bien. Sí, mira, sí. Yo me conozco más los de la región de Valparaíso. Como en este minuto ya estamos en el siglo XXI. Cosa para nuestros abuelos leían simplemente libros de ciencia ficción. Toda la tecnología y todo lo que teníamos alrededor ya existe. ¿Cómo verán esta generación a lo que leyeron nuestros abuelos o lo que alcanzamos a leer nosotros, los del siglo XX? También es una buena pregunta. ¿Cómo de no? Es una pregunta profunda. Profunda, muy profunda. Tan profunda que no entendí. Sí. Pensé que te lo estaba diciendo a Sasa. Podríamos replantear la pregunta. Vamos a replantear la pregunta que nos queda el último 5 minutos. Sí. Mira, el cuento es lo siguiente. ¿Cómo verían los chicos de actuales, del siglo XXI, lo que se escribía en el siglo XX? Mira, así como lo pienso yo que lo van a ver como caricaturizado, porque por ejemplo en la ciencia ficción que leían nuestros abuelos, que leían nuestros padres, es una ciencia ficción en que por ejemplo el hombre es musculoso, hay naves espaciales que luchan entre sí, la mujer tiene como una forma decorativa
Y sería algo como caricaturesco para ellos. Sería algo que les cause risa, que el monstruo que se supone que te asustaba no te asusta. Es de cartón, quizá, como con los de las películas. Quizás que van a decir después de Alien, cuando vean Alien, uh-huh, o cuando vean Depredador en las películas, y capaz que se mueran de la risa. Pero hay que hacer el ejercicio. O sea, yo cuando tenía, cuando mis sobrinos estaban chiquititos, de 8, 5 años, 7 años, veíamos películas antiguas. Y ahí uno puede ver cuáles son las que han envejecido bien o las que tienen los tópicos aún más fuertes. O sea, mi sobrina prefiere mil veces la Alien original a toda la secuela. Ya. Es muy buena. Sí. En lo que es fantasía, cuando ella tenía como 5 años, vimos La Historia Sin Fin y se olvidó de Harry Potter, se olvidó de Trek, se olvidó de todo. O sea, era lo único que quería ver era eso. Sí. Y uno, al ir creciendo, empiezas a ver. O sea, lo mismo pasa con nosotros. O sea, sí, cuando nosotros estábamos rayando la papa con Star Wars, apenas salió, empezaron a reciclar las series viejas, veíamos, daban Flash Gordon, y yo Flash Gordon me reía de principio a fin por los efectos. Por los defectos especiales. Por los defectos especiales, efectivamente. Sí, yo, esta generación, Terrence, es que siento que viene con otra carga porque viene de la época de YouTube. O sea, tú le habláis de terror, le decís Lovecraft, no cachan, pero si le decís el creepypasta, el que sacó un libro, el libro Luna de Plutón. Las 7 cosas más espeluznantes que ha escrito Dross esta semana. Dross, por ejemplo, el Ayuwoki, la Momo, todo ese tipo de monstruos. Bueno, de hecho, los libros de Dross al final son ficción basada en los mismos programas. Exacto. Que él ha hecho, la misma historia, sí, la misma leyenda. Sí. Y es cierto, o sea, tienen otro tipo, es otro tipo de comunicación, es otro tipo de ambiente, sí, es decir. Y están con la inmediatez. Yo no sé si eso va a ser un efecto permanente o, como te decía antes, todo va a ser como el efecto péndulo. O sea, es que ahí tenéis que quitarle. Que no, sí, tenéis que ver que el caso del terror es un terror más urbano que nada. O sea, ya no tienen miedo a la oscuridad en el campo porque tienen el celular y van avanzando. Sí. Pero en el caso de la ciencia ficción, no se van a preguntar si va a haber una guerra nuclear o no. Sí. No se van a preguntar si tienen o no. Una lucha con los extraterrestres. No son los mismos miedos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Colette adora lo que es Godzilla, Mothra y Gamera. ¿Y cuál sería? Pero es que nació con una película de Godzilla que es pero espectacular. Pues, o sea, sí, pues. Tú le preguntás a la gente que su primer Godzilla era el de Ronan Emmerich, bueno, no quiere saber nada con los monstruos. No, no, no. No, pero ella nació con. Está acostumbrada con el japonés. Con el primer antiguo. Godzilla fue ese. Ajá. Sí. Sí. El mío fue el del 45. No, el 54, lo vi en la tele. Yo era chico, tenía como 5 años, güey. Yo entre paréntesis. En blanco y negro. La vi en blanco y negro. Era cabrón chico, la vi ahí, tenía 5 años, güey. Entre paréntesis, ¿cómo? Ahora cuando. Volviendo a ese tema. Cuando vi Godzilla King of Monsters, uh-huh, por fin. ¿Sí? Lo único que lamenté no haber sido fan de Godzilla antes. Ya, sí, pero sí. Bueno, sí. Ya, chicos, para ir cerrando, recuerden que tenemos para ganar el ejemplar del Portal de los Dioses de Marco Fabián Cortés. Simplemente debes compartir el aviso que ya está dando nuestra vuelta por nuestra fanpage, darle me gusta también a nuestra fanpage, LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta. Nombra tres autores actuales de ciencia ficción chilena. Solo debes compartir este aviso, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta. Nombra tres autores de ciencia ficción chilena. Y recuerda que ya está LDP Magazine 74, la cual está con este especial de Mundo Viñeta, más allá del manga y el superhéroes, que lo puedes encontrar en www.ldpmagazine.cl. Así que con eso, chicos, ya creo que estamos cerrando y recuerden que ya estamos inscribiendo a la gente para ANAGEI Chile, que estamos desde el 2012 empeñados a enseñar los secretos del arte secuencial. Abre sus puertas para enseñar diseño de personajes, narrativa gráfica, dibujo básico como avanzado, y inscripciones son limitadas, así que búscanos en www.ldpmagazine.cl. Ahí se pueden inscribir en nuestra fanpage y grupos de LDP, como en la propia fanpage de ANG Chile. Así que, mis amigos, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a Sammy, gracias Terrence, José, tenemos mucho que conversar. Sí, Terrence, sí, gracias por venir. Fakir, un abrazo y vamos a ayudar a saludos, sí, a Álvaro.
como dijimos, Alfredo necesita nuestra ayuda, así que ya podemos lograr, así que vamos adelante, chicos, y levántate papito, así que vamos adelante y un abrazo a todos y nos estamos viendo la próxima semana en LDP Magazine en vivo, donde vamos a tener alguna más que sorpresa por ahí terrorífica. Nos estamos viendo, un abrazo.